pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Aprendiendo a callar. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Libro de los Proverbios, capítulo 17, verso 28. Yo tendría alrededor de 17 años cuando estaba trabajando como aprendiz en un taller de carpintería, y al jefe le gustaba elaborar sus propias anchoas. Un día me dijo: «Ven aquí, te voy a enseñar a hacer unas anchoas de las buenas». Y aquel día aprendí el proceso de cómo elaborar anchoas artesanas. También aquel día supe por qué a los mocartes, los peces con los que se elaboran las anchoas, se les da tal nombre. El motivo no es otro que su boca. Tienen una boca enorme para el tamaño que tienen. Este es el motivo por el cual en mi tierra, en Cantabria, a aquellos que no saben mantener la boca cerrada se les llama bocartes. Esta historia y estos peces vinieron a mi memoria meditando en este proverbio, pues en ocasiones he tenido y tengo problemas a la hora de mantener mi boca cerrada, por lo que he tenido y tengo problemas después de abrirla, supongo que como todos. Pero ¿cuándo callar o cuándo no callar? Solo sé que en ocasiones he callado y pasé por sabio en mi silencio, pues en el silencio también hay sabiduría. Sin embargo, en otras mi silencio fue mi necedad, quien me diera a entender los tiempos de hablar o de callar. Aunque siempre tenemos que tener presente una cosa, que el necio, cuando calla, pasa por sabio, sí. Pero que sigue siendo necio, también. Pero esto es otra historia. En la carta a Santiago se nos insta a controlar la lengua. Ahora bien, tal vez la lengua no tenga tanta independencia como queremos pensar y sea un instrumento a las órdenes de nuestro corazón. Pues también la Biblia, en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, en el verso 34, nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando leemos la carta de Santiago podemos caer en el error de pensar que la lengua tiene una autonomía que en realidad no es tal. La lengua solamente saca a la luz lo que hay en nuestros corazones. En realidad creo que la verdadera sabiduría está en entender los tiempos que cada uno de nosotros vivimos, no tanto de hablar o de callar, sino de saber cuándo hablar o cuándo callar, pues eso implica conocer la voluntad de Dios y, algo más importante aún, obedecerla. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros puede sernos revelada y no obedecerla. Cerrar nuestros ojos y nuestro entender e ignorar eso que Él está demandando de nosotros en este tiempo. ¿Cuántas veces me he visto así y no he querido callar? Profesando ser sabios se hicieron necios, dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 22. Tener siempre algo que decir, ese es uno de los errores de nuestro concepto de sabiduría. ¿Nunca has experimentado un silencio de parte de Dios hacia tu vida? ¿Implica esto que Dios no sea sabio? En los silencios de Dios hay mucha enseñanza para nuestras vidas. Claro está si entendemos esos silencios y no los destruimos con nuestras necedades. ¿Quién nos diera entender los tiempos de hablar o de callar? ¿Y quién nos diera entender el valor de la sabiduría que encierra el silencio? El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El espíritu prudente es el hombre entendido. Libro de los Proverbios, capítulo 17, verso 27.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.